Voy a guardar ese bebé. Qué bueno. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pues sin más, chicos. Hola, muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a Resident Evil 3 Nemesis, o mejor dicho, el remake, ¿vale? Bienvenidos una vez más a mi canal, como bien dije. Tengo que decir, ¿vale? De que obviamente yo voy con España, vivo en España, así que es como mi segundo país, ¿vale? Obviamente Colombia siempre me tira, en cuestión un mundial voy con Colombia, obviamente en la parte suramérica o en la parte de los partidos que no les toque con España, voy siempre con Colombia. Una vez le toque Colombia y España, tengo el corazón partido. Y bueno, es complicado. Pero bueno, como Colombia no está en este mundial, obviamente tengo el corazón un poco más partido, obviamente por España y por Argentina. Hoy Argentina ha caído ante Arabia Saudí, el equipo más pobre o más débil, entre comillas, de su tabla clasificatoria. La verdad que ha sido una pena, una F para todos esos argentinos que esperaban algo más, la verdad. Pero bueno, espero que el promedio argentino no le eche la culpa a Messi, ¿vale? Messi no tiene la culpa de nada, él básicamente ha ido allí, hace su partido, ¿vale? Así como muchísimas veces siempre se dijo que en Argentina nunca se necesitaba a Messi, que Messi no hacía nada, ¿vale? Recordemos que la última Copa América la ganaron gracias a Messi, ¿vale? Yo simplemente quiero dejar eso ahí como dato, porque a la hora de la verdad después se olvidan de las cosas, ¿no? Es como hace un par de años, 2 años exagerando, la gente quería echar a Benzema, ¿vale? Los madridistas querían echar al Benzema del Madrid, que era una mierda, que no sé qué, que de paso que se fuera Bale, que se iba Benzema detrás. Resulta que, bueno, ahora es Balón de Oro, ahora Benzema ya vale todo lo que no está escrito, ¿vale? ¿No? Vale más que Pelé, vale más que todos los jugadores madridistas que han sido iconos en el Real Madrid, ¿no? A día de hoy Benzema, cuidado. Pero bueno, es lo que hay. Yo simplemente espero que obviamente Argentina se levante de este gran batacazo, que sean fuertes, que tiren para adelante, que hagan como los colombianos que le echaron huevos contra los brasileños, pero jugando Brasil en casa y con un árbitro brasileño era complicado el hecho de que Colombia ganase aquel partido. Vale, que nos robaron, eso sí que fue una robada. Yo espero que Argentina se levante. Le anularon 2 goles, creo que fueron en fuera de juego, si mal no me equivoco. Tendría que ver después un resumen bueno. Obviamente fue hace poco, con lo cual estarán editando los vídeos. La gran mayoría de los youtubers, por así decirlo, gente que sube contenido del deporte. Y eso, a ver si se terminan de levantar, a ver si Messi coge también las riendas, ¿vale? Que él ya lo ha hecho. Pero el equipo es muy endeble, Argentina siempre lo he dicho, que es un equipo muy endeble en la defensa, es muy pobre en la defensa. De nada le sirve tener a Lautaro, de nada le sirve tener a Dybala, de nada le sirve tener a Messi, de nada le sirve tener un montón de buenos jugadores en la parte de arriba y algo, entre comillas, bueno en la mitad del campo, si después en portería. Tienes al portero este que le paró los penaltis a Colombia. Sí, seguiré insistiendo que eso fue suerte. Los penaltis son muchísimas veces cuestión de suerte. Te tiras hacia ese lado, te estiras y llegas, ¿vale? Es lo que hay. Aparte, bueno, seguiré insistiendo que los comentarios que hacía el portero argentino hacia los colombianos, independientemente de lo que hubieran dicho los colombianos, si dijeron algo malo, está mal, obviamente. Pero los comentarios que decía muchísimas veces el portero argentino cuando le ganó a Colombia en aquel entonces, estaban fuera de lugar, fuera de tono, y yo soy el árbitro y le hubiera echado una amarilla como aviso. Si hubiera seguido, porque siguió durante un buen rato hasta que el árbitro ya se le puso serio, yo lo hubiera expulsado, ¿vale? Porque no son actitudes correctas para un portero, ¿vale? Una vez dicho esto, obviamente espero que Argentina se levante. Yo tengo fe en que Argentina se va a levantar y que lo va a hacer de puta madre. Y que les va a salir guay. Ojalá les salga guay. Pero bueno, se tienen que espabilar muchísimo los defensas. Y el portero, que el portero, permitirme que os diga, quitando aquellos penaltis que le paró a Colombia, no se ha vuelto a ver el portero.
El portero argentino lo están buscando desde aquel partido, lo están buscando, ¿vale? Fatal el portero. Y bueno, ya no te digo los defensas. Los defensas dejaron muchísimo, muchísimo, muchísimo que desear y sin más. Después dice, no, es que Messi se está paseando. No, espera, va a bajar él hasta abajo para después volver a subir arriba y seguir haciendo presión él durante los 90 minutos que dura el partido más el tiempo extra. Él arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Él puede bajar un rato abajo, echar una mano, pero un delantero no está obligado a hacer presión en defensa. Puede hacerlo, está claro, puede hacerlo y de hecho sumaría al equipo en defensa. Pero yo siempre he dicho de que si tú como jugador, y es muy sencillo, y eso te lo enseñan, si mal no me equivoco, en fútbol sala, ¿vale? Que yo estuve jugando en fútbol sala y es si tú le coges a uno, uno con uno, uno con uno, uno con uno, por mucho que haya uno que tenga la pelota, siempre va a haber uno haciéndole presión al de la pelota y los demás van a estar marcados, con lo cual es más complicado que el equipo juegue. Pero obviamente si arriba o en la parte de la defensa, por así decirlo, de Arabia Saudí, hay cuatro defensas que quieren que haga Messi, que vaya hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, hacia... No, 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 no. Son 11 jugadores, tanto de Arabia Saudí como de Argentina. Hay que saber defender. Hay que saber defender. Y yo soy de los que pienso de que muchísimas veces los jugadores están literalmente rascando las pelotas. Por eso muchísimas veces les hacen las contras que les hacen. Porque no puedes dejar tú, independientemente de la marca de la línea, ¿vale? Para poder dejar en fuera de juego a los posibles ataques de los... Bueno, en este caso Arabia Saudí. Tío, tienes que estar obviamente en la línea, pero eso no significa que tú no puedas coger y adelantarte un algo para poder andar defendiendo de uno en uno cuando ellos están intentando hacer una contra. Porque es que si lo único que haces es replegarte hacia la parte de atrás y no atacas, te replegas y no atacas, a la hora de defender me refiero a atacar, hacer presión y quitar balón, me hago entender. Tío, si ellos te están atacando, siempre te hacen el típico pase de la muerte y estás muertísimo, nunca mejor dicho, o sea, te han mandado para la lobby. No sé, tío, muchísimas cagadas, espero que Argentina se levante, ojalá España no empiece igual, suerte a las demás selecciones y es una putada porque obviamente como persona que me gusta el Barcelona, que soy del Barcelona, es una pena que Messi se retirase, que probablemente tenga este mundial y si fuerza la maquinaria, uno más, ¿vale? Uno más, pero no sé, estaría guay que se despidiera del mundial con ¿cómo se llama? Con sí, con ella, habiéndola ganado, ¿no? Estaría bastante guay, pero bueno, está bastante complicado. No imposible, no imposible, porque en esta vida, por suerte, no hay nada imposible, ¿vale? Pero sí que está complicado porque bueno, como bien dije, no tiene nada, ¿vale? Lo siento mucho por los fans o admiradores de en este caso, ¿cómo se llama? De en este caso Argentina, pero no tiene nada en la defensa. Está muy mal en defensa y así les marcan los que le marcan. Arriba lo hizo de puta madre Argentina. Putada que uno de los goles fue penalti, lo que hizo Argentina es decir que marcaron. Y después dos de ellos, de los goles que marcaron, estaban en fuera de juego. Es una putada. Pero bueno, no te puedes venir abajo, nunca mejor dicho. No te puedes venir abajo y tienes que seguir haciendo presión, 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 hasta que básicamente vuelva a entrar la pelota. ¿Qué hizo Arabia Saudí tras esas dos... por así decirlo... Sí, por esas dos fueras de juego. Se espabilaron, empezaron a meter caña. Argentina hizo así, se quedó pensando en las dos que le habían quitado entre comillas y ya está, se apagó. Una vez dicho esto, toca Resident Evil, ¿vale? Una vez dicho esto, vamos a ir a... Continuamos, ¿vale, gente? Nos habíamos quedado con Carlos, ¿vale? Perfecto.
Me pone muy nervioso que no corran. ¡Alto! Sí. No puede ser. Tú también. Lo siento. Perdón. Mierda, cerrada. Abre esa puerta. Yo me encargo de este. Ven a por mí. ¿De Stars? Podría ser útil. Pa' darte tablas, dale mami, habla. ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa, tenemos trabajo. Si la información es correcta, Bard estará en la oficina de los Stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. Veo la oficina de los Stars. Recuerda, Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. Eso yo nunca lo he entendido. ¿Por qué siempre coge, te dejan solo en vez de acompañarte? No sé, tío, a mí hay cosas que nunca me han cuadrado de ese estilo de cosas, ¿sabes? Me da mucha rabia. Vamos a hacer esta parte rápido, ¿vale? Yo estoy aquí como quien dice porque me apetece completar el modo historia otra vez. Y porque así también lo edito bien, ¿vale? Porque en su momento no lo pude editar guay. Vamos a llevar el rifle este que tiene balas infinitas. Probamos esta. Guardamos esta. Y nos llevamos el cuchillo. Mami, tú quieres perreo. Protocolo de seguridad de tarjetas ID. 16 de septiembre de 1998. Cada miembro del cuerpo tiene una tarjeta ID asignada. Esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual. No le prestéis dicha tarjeta a nadie. Tened mucho cuidado cuando lo uséis. Si la perdéis, informad tan pronto como sea posible. Departamento del Mantenimiento de RPD. Raccoon Police Department. ¿Qué era esa cosa? No ha sido un zombi. Se habrá ido. En fin, vamos allá. Hostia puta, qué buena, ¿no? Darme un segundo, que quiero hacer una cosa, que me doy cuenta de que hay cosillas en segundo plano. Ahí está, tironcillos, ¿vale? Vale.
Perfecto. Aquí vamos a hacer una cosa. Mami, tú quieres perreo. Tú quieres bellaqueo. Dale, mami, habla. Listo. ¿Ya? Bueno, bienvenido a la comisaría. No entiendo, tío, y eso lo diré, porque hay esa clase como de niebla, tío. Ahora se ve un poco mejor. O sea, el puta capa de mierda, tío. Te, ¿me recibes? Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. ¡Ah! Escuché pasos. Ah.
Declaración del 20 de septiembre. Nombre: Rodney Gray. Ocupación: desempleado, anteriormente electricista. Cargos: creación clandestina y o posesión de explosivos. El sospechoso fue avistado mostrando un comportamiento fuera de lo normal en 1442 de Box Street el 18 de septiembre de 1998. Lo que supuso su arresto inmediato bajo los cargos citados. Durante el registro de la vivienda del sospechoso se descubrieron 20 bombas caseras adicionales en diferentes estados de preparación. El sospechoso estaba extremadamente agitado y no parecía estar cuerdo. Habló fervientemente durante el interrogatorio, el cual tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones por sus gritos espontáneos. Tras varios intentos, el sospechoso hizo las siguientes declaraciones. No lo hice por mí, lo hice por vosotros. ¿Es que nadie lo entiende? Los cadáveres atacan desde la oscuridad. Puede que esté lloviendo, pero este paraguas no sirve. Si no os queréis mojar, hay que reventarlo. Necesitamos más bombas. Están cerca, llegarán en cualquier momento. Hay que darse prisa. Hay que quemarlos, quemar los cuerpos, quemarlos bien. Durante el interrogatorio, el sospechoso comenzó a temblar violentamente y a continuación empezó a aullar. El término se le administró. Al término se le administró un sedante. Empezó a aullar. Referencia de Resident Evil 8 Village. Nota. Debido a la inestable condición psiquiátrica del sospechoso, su testimonio cambió constantemente. Su delirio impidió cualquier intento de diálogo razonable. Estamos a la espera de los resultados de la investigación del doctor acerca de su condición. Los explosivos requisados de su persona y de su residencia parecen ser muy potentes. Como medida de seguridad, la batería fue sustraída del detonador antes de la admisión de las pruebas. Fue almacenada en el depósito de seguridad. Oficial de interrogatorios, Wes Drucker. Ay, Dios. Yo no sé tú. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para darte tabla. Me jode disparar a policías. Hombre, a ver, yo supongo que partirte el culo no te partirá, ¿sabes? Vale. Circular interna. Aquí lo pone, ¿ves? 9 a la izquierda, 15 a la derecha y 7 a la izquierda. 22 de septiembre de 1998. Nota de reubicación interna de los suministros. Combinación de tres cifras de la caja ignífuga. Pasa de la oficina 2F de los Stars a la oficina oeste. La combinación es 9 a la izquierda, 15 a la derecha y 7 a la izquierda. Cambiad la combinación cuando lo leáis. Departamento de Mantenimiento RPD. Raccoon Police Department. Si las cámaras mataran a esas cosas, sería genial. Ese es un pequeño guiño a un videojuego en el cual matabas a los fantasmas con la cámara. Podíamos hacer una cosa que sea en plan... coger. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. No. Pam, 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 pam y pam. Y listo.
Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. No me jodas. ¿Por qué está bloqueado? No me acuerdo, tío. Ay, Dios. Pa darte tabla, dale mami, habla. No sé, no, no, no. No te haga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sé que una, y esa sí que la sé, era de CM. Pero la primera, no me acuerdo. Ah. Cap, de capitán, vale. Supongo que tendremos que volar esto. No me fío. Esta era DCM, si mal no me equivoco. Esta sí, la otra no me acordaba. DCM y CAP. Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer desnudo en una playa por París y no Cancún. Pide otro Moscow Mule. Ey. Me han dado una llave. Vale, ya sé. La llave del interrogatorio. ¿Esta? Pues mira, locker room, cap. Thank you.
Ay, Dios. Esto es una puerta rara. Déjala. Busquemos a Bart. ¡Vaya, qué rápido! No me digas que te has asustado. Parece despejado. Es que veis cómo corre. No corre, tío. No corre. Va como trotando, dando saltos. No corre el personaje. Yo dándole al botón de que en teoría es correr, que es shift, y el personaje ya hace esto. ¿Para dónde tengo que ir? Me he perdido, pavo. Pues me he perdido. Muy bien, ¿no quieres que pase? Pues no paso. Ay, Dios mío. Al depósito de seguridad. Vale, tío. Yo soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Ya te tengo.
Ven con papá. Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. Nota un amigo. Héctor, si lees esto es que estoy muerto. Si oye ruidos dentro de la taquilla, no la abras, por favor. Mientras estaba de patrulla, estaba buscando la manera de llegar al otro lado. Creo que los explosivos son nuestra mejor opción. He conseguido construir una bomba bastante potente, pero no tenemos batería para el detonador. Juraría que había algunas por aquí, pero... puede que las haya movido al depósito de seguridad durante la limpieza de la semana pasada. Necesitamos esa batería si queremos derribar este muro. Así que he ido a buscarte porque sé que tienes la llave. Me atacaron justo al salir de las duchas. Uno me mordió. He lavado la herida lo mejor que he podido, pero tiene muy mala pinta. Espero no tener que explicarte por qué no debes abrir la taquilla. No te preocupes por mí. Tan solo sal de aquí lo antes que puedas. Tu colega Wes. Posdata, no te preocupes tampoco por los 600 pavos que te presté. Considéralo una ayuda para tu nueva mudanza. Buena suerte, amigo. Mejor no. Ha cubierto. ¡Hostias! ¡Qué rápido va! No me acordaba que iba tan rápido, tú. Hostia, le dejó la cara expuestísima, tú. Uno a uno, cojan número. Esta cosa otra vez. ¡Hostias! Pero si le he dado, bro. O sea, apuntándole al fulano y no muere. Está bien, está bien. Doctor Barth. Oh, gracias a Dios. ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí. Dígame dónde está. Oh, estoy atrapado en un maldito hospital, rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Me gusta este tipo. Sí. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía.
No es problema nuestro. Mikhail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. Y este se mantiene ordenador en ordenador, tío. Qué gran ayuda, tú. Necesitaré tiempo. Mira a ver si podemos usar algo. Qué gran ayuda. Madre que lo puto parió, pavo. El incidente en la mansión. Este extraño incidente tuvo lugar en la mansión perteneciente a la Corporación Umbrella, situada en las montañas Arclay. El 23 de julio, el equipo Bravo de Stars fue desplegado en la montaña Arclay para investigar una serie de asesinatos misteriosos, pero el contacto con ellos se perdió poco después. El 24 de julio, el equipo Alpha fue enviado también y fue el escuadrón involucrado en los extraños eventos que tuvieron lugar en dicha mansión. El incidente culminó con la destrucción de la misma. Hubo varias víctimas, los únicos supervivientes fueron 5 miembros de STARS. El incidente fue causado por los experimentos ilegales con armas biológicas que se llevaron a cabo en el laboratorio secreto de Umbrella, situado en la parte subterránea de la mansión. El virus T que se usó en dichos experimentos consiguió propagarse fuera de la mansión y parece haber sido el detonante de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, toda evidencia fue destruida junto con la mansión, por lo que seguir investigando ha sido muy difícil. ¿La primera fila es Jill? ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda. Espera, ¿qué? ¡Jill! ¡Jill, qué ha pasado! ¡Jill, contesta! Tengo que irme. Haz lo que debas. Yo me encargo de Val. Dios. Va a darte tabla. Mm-hmm.
Hostia, tú. Mira los sesos ahí arriba. Fan service. Ese cabrón sigue con vida. No puedo quedarme. No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. Mierda. Nikolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? No sé cuál es el punto débil de él.
hizo que lo pare. ¿A qué me mata? Me va a matar, ¿eh? Me va a matar. Ahora vas a ver. ¡Trágate! Carlos, ¿sigues ahí? Venga ya, me vas a fallar justo ahora. Creo que con la ametralladora tardaba más en matarlo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Que hubiera llevado la escopeta y tal. Pero bueno, está bien. Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. Sí. Bueno. Jill. ¿Qué? Respóndeme. Maldita sea. Tyrell,
¿Me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El doctor Bart puede salvarla. Recibido, nos vemos allí. Aguanta, Super Poli. Te tengo. Hola Marcos, ¿qué tal estás? No, ya completé el pase de batalla, bro. Pelea, Jill. Te conseguiré la vacuna. Te vas a poner bien. Lo prometo. ¿Qué tiene que ver con jugar? Pues lo mismo, si ya completé el pase de batalla, no tengo por qué seguir jugando ahora mismo. Completé un montón de desafíos, los únicos que me faltarían serían los de Neymar. ¿Dónde está Bard ahora? De hecho lo tengo todo completo menos el de Neymar. Voy para allá. Tengo que volver a esto. Hablamos. Joder, si no tiene que ver tú. Aparte de Call of Duty, también me gusta jugar otros juegos, ¿sabes? Por eso, pues estoy jugando otro juego. Y no porque no me gusten... ¡No tengo tiempo para esto! Quita... Diario de enfermera, 25 de septiembre. Cada día traen más pacientes con esa enfermedad misteriosa. Los sedantes no pueden con su delirio, así que tenemos que ponerles camisas de fuerza y moverlos al ala de aislamiento. El problema es que el ala de aislamiento está a rebosar de pacientes. El director nos ha ordenado admitir sin cargos a quien quiera que tenga los síntomas, pero ¿qué espera que hagamos? ¿Desearles suerte? No tenemos ninguna cura para ellos. Y eso no es lo que me molesta. Cuando estos pacientes mueren, no los recogen los de la morgue como es habitual. Nos han dicho que necesitan de un servicio especial para prevenir que la enfermedad se extienda, pero a mí no me cuadra. Miranda vio a unos tipos transportando uno de los cuerpos por la puerta prohibida anoche. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué está pasando? Doctor Bart, ¿me escucha? He venido a rescatarle. Abra la puerta. Su voz no está registrada. ¿Registrada? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? Thank you.
Ay, Dios mío. Diario de enfermera, 27 de septiembre. Se han admitido a más de 20 pacientes con una enfermedad misteriosa. Los pacientes del ala de aislamiento exhiben necrosis severa, fiebre, delirio grave y signos de polifagia. Posible infección, hemos probado todos los antisépticos. Los análisis de sangre del ala de investigación aún no han llegado. Volver a preguntar. Le han mordido al doctor Young cuando estaba tratando a uno de sus pacientes. Hemos desinfectado la herida, pero la fiebre no baja. Nada funciona. Mientras tanto, en el ala de pacientes externos reina la anarquía. Los pacientes deliran y cada vez son más violentos. Hemos llamado al personal que estaba de descanso. Estamos a tope. Tenemos que contener este desastre. A poco estuvimos, ¿eh? Ante la duda, yo es lo que haría, vamos, un tiro en la cabeza y ya me quito la duda, tronco. A ver. Más o menos, va un poco raro. Diario de enfermera, 29 de septiembre. Lo hemos intentado, juro por Dios que lo hemos intentado, pero no hay nada que hacer. El caos es incontenible, las víctimas no paran de llegar, se mueren aquí, la infección se extiende antes que nosotros podamos hacer nada. Así que nos hemos rendido. Los que no estamos infectados nos hemos apostado aquí dentro. Oímos los gritos de ayuda ahí fuera, los alaridos, pero ninguno de nosotros va a salir, porque sería nuestro final. No puedo creer que hayamos abandonado a nuestros pacientes. Es el peor pecado imaginable para una enfermera. No puedo dejar de temblar, pero quiero vivir. Quiero vivir. 9 de la noche. Hemos oído un helicóptero volando por encima nuestra y nos hemos abrazado mientras llorábamos pensando que era el equipo de rescate. Pero el sonido empezó a ser distante y ahora lo único que oímos es el gemido de los muertos y el grito silencioso de nuestros corazones. Estamos al borde de la locura. Doctor Young, Ariana, Miranda, Dakota, siento mucho haberos fallado. Algo se acerca. Ayudad. Ay... pobrecilla. Circular de la administración. Regla de las tarjetas ID. Las tarjetas ID no pueden sacarse del hospital bajo ninguna circunstancia por seguridad. Todos los empleados deberán almacenar su tarjeta ID en su taquilla personal antes de volver a casa. Gracias, la dirección 20 de septiembre. Llave del vestuario extraviada. Se ha extraviado una llave del vestuario. La última persona que la tuvo dice haberla perdido en alguna parte del patio. Hasta que la recuperemos, usen la de repuesto que hay en la oficina de administración. Por favor, informen a la dirección para cogerla prestada cuando termine su turno. La dirección, 24 de septiembre.
Nota sobre una grabación. Dakota, creo que sé lo que pasó con la cinta del doctor Barnes. Del doctor Brad, o Barn, no me acuerdo cómo se llamaba. Que faltaba. Su ayudante se la llevó. Uno de mis pacientes vio a About coger algo de la taquilla en la enfermería antes de dirigirse a seguridad. Intentaré colarme para echar un vistazo durante el turno de noche. Tú mantén la calma y sigue haciendo tu trabajo. Me da igual lo importante que sea el doctor B para la comunidad. Este tipo de acoso no está bien. Juro que no dejaré que destruyan las pruebas. Es un cerdo y un gilipollas y lo voy a llevar a los tribunales. Sé valiente, sé fuerte. Un amigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno, dos, tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ey. Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer desnudo en una playa por París y no Cancún.
John Ralph.
¡Ah! Esto ya es personal, hijo de la gran puta. Vente para qué. Es verdad que este me podía matar de un golpe. Se me había olvidado que este te puede hacer un fatality. ¡Qué hijo de la gran puta, tú! Se me había olvidado eso, tío. Sabía que si tenías poca vida, sí. Pero no me acordaba de que te lo podía hacer aunque tuvieras toda la vida, ¿sabes? Joder, no me acordaba que te podía hacer el fatality, tú. En plan, con toda la vida. Cago en mi raza. Me ha hecho un fatality el hijo de la gran puta. ¡Hostias! Es que este arma es muy buena, pero hay que pegar en el punto débil. Y el punto débil es esta parte de aquí, solo, solo. Si le pegas en cualquier otro lugar, habéis visto que no muere. Pobrecillo, tú. Menuda matada. ¿Ves? ¡Ah! ¿Qué? Ya no eres tan valiente, cerdo. Cagao. Cagón. Devuelve mi dinero. No me acordaba que se me podía liar, ¿eh?
¡Hostias! Mi puntería, tú. Cabrón, devuelve mi dinero. Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido, maldita inútil diplomada. Bard. Tyrell. Bard está muerto. Le han disparado. ¡Mierda! ¿Y la vacuna? La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? Invitación al banquete. Querido Dr. Barth, es un placer invitarle cordialmente al banquete que se celebra el 10 de septiembre en el Hotel Central, lugar en el cual intercambiaremos opiniones sobre la nueva zona médica especial, ZME de Raccoon City. Entre los participantes se encuentran el alcalde Michael Warren, el jefe de policía Brian Irons y otros miembros distinguidos de nuestra comunidad. Jueves 10 de septiembre de 1986, 6 de la tarde. Restaurante Orient, Hotel Central, segunda planta. Nos honraría con su presencia. Sinceramente, Greg Tester, senador de los Estados Unidos. Nota escrita a mano. Nate, voy a finiquitar lo de esta nueva droga tuya a mediados de agosto. Trae la pasta. Hemos reservado una habitación para la fiesta como de costumbre. A ti te gustaban bien jovencitas, ¿verdad? Se lo diré a Irons. Qué depravado. Email de Nathaniel Barth. Para Greg Tester, asunto responde inmediatamente. Greg, sé que estás viendo las noticias. El virus va a devorar el país por completo. Los muertos desbordarán Capitol Hill como si fueran un tsunami. Estás en peligro, sin embargo, siempre has sido un buen amigo. Así que te voy a ofrecer una salida. Tengo en mi poder una dosis de la vacuna contra el virus, el Santo Grial. Y no es para mi familia ni para mis amantes. No, Greg, es para ti. Sé mejor que nadie que eres el futuro de los Estados Unidos. Pero si quieres la mercancía, Greg, vas a tener que sacarme de aquí, ahora y sin que Umbrella lo sepa. Contacta con el Pentágono. Sé que tienen los medios para hacerlo. Averigua la manera de enviar un equipo de rescate sin involucrar al VCS. Yo te rescato. No, yo te rasco la espalda y tú me la rascas a mí. Lo cual suena muy casto después de las fiestas que nos hemos pegado juntos. Date prisa, no me queda mucho tiempo. Nate. Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bard. 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad. Para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus T. Mis jefes, la Corporación Umbrella, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos.
Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Dios, Jill lo sabía. Y aún así confió en mí. ¿Está aquí? Vale, Jill. Aguanta. ¡T! ¡La tengo! Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. Casi. Sí, ¿no? Vas a poner bien, Jill. Tiene que funcionar. Dios. Taylor, ¿qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder, ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Mejor que me equipe. Parece que hay muchos fuera. Vamos a ir. Sí, la voy a llevar esta. Why not?
sería 1, 2, 3, 4. Vale. Vamos a pasarlo bien. Bajaré las persianas metálicas. Cuantos menos puntos de entrada, mejor. ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear el sistema de seguridad del hospital. Protégeme mientras lo hago. Vale.
Y todos los zombies desaparecieron, ¿eh? Ojito. Carlos, ¿estás bien? Ni de coña. Pero se acabó. Voy para allá. La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gana tiempo! Está como una cabra. Gracias a Dios estás bien. Se ha acabado. La ciudad está a salvo. ¡Dispárame, Jill! ¡Es el único modo! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Raccoon City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la ciudad. 1 de octubre. Evacúen de inmediato. Repito, no, evacúen de inmediato. No puede ser. No es un simulacro. Buenos días, cielo. Me ha salvado la vida. Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Bart guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo él solo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. Y yo. Bien. Supongo que no puedo convencerte. El almacén está bajo tierra, debajo de este hospital. He perdido el contacto con Carlos, así que prepárate. Vamos a intentar hacer esta sección lo más rápido posible y dejamos por aquí el streaming, ¿vale?
Esto es cosa de Nikolai. Gracias por enseñarme la boca. Si no me lo hubieras enseñado, me hubiera matado. Así que... gracias por ser mongolo. Objetos perdidos. A todos los empleados, en las últimas horas nos han inundado con informes de objetos perdidos. Si alguien encuentra algo y no sabe bien a quién pertenece, no os lo llevéis a casa. Depositarlo en la caja fuerte de la enfermería. La combinación es 9 en el sentido de las agujas del reloj y 3 al revés. Gracias por su cooperación. Es que estoy intentando leerlo rápido, ¿sabes? Gracias por su cooperación. No, no. O sea, hemos entrado aquí para nada, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Por qué mira ella hacia arriba? Creo que puedo pasar. Te aseguro una buena migraña.
el camino al subterráneo. Es posible que nadie en el hospital haya notado esto. Nota del ascensor. A todos los empleados, hemos identificado un problema con la caja de fusibles cuando se usa maquinaria pesada, lo cual sobrecarga los circuitos. Si alguien se encuentra con este problema y no puede activar el ascensor, por favor mantenga la calma, extraigan los fusibles de las cajas de fusibles de almacén y utilícenlos para reiniciar el generador principal, tan pronto como sea posible. Y sin más. Sí, espera. No, quiero cerca. Pero coño, quiero que se vea bien el personaje. No solo quiero. No quiero que enfoque solo los pechos, joder. ¿Por qué enfoca solo los pechos? ¿Por qué? A ver. ¿Ves? Enfoca solo los pechos. Bueno, ahí, la vamos a dejar, ¿vale, chicos? Yo espero que os haya gustado, ¿vale? Yo soy Axel para vosotros, su servidor. Espero que os haya gustado. Subir un par de TikToks, ¿vale? En plan de un poco el resumen de lo que vienen siendo estos capítulos, o este capítulo, para ser exactos. Y sin más, me voy a ir a tomar por culo. Aquí dejo el streaming, ¿vale? Ay, Dios mío. Pues sin más, ¿vale, chicos? Lo vamos a ir dejando por aquí. Muchísimas gracias a todos aquellos que se hayan pasado por el canal. Si alguien se ha pasado, está claro. De hecho, el único que se pasó fue Marcos. Preguntó si iba a jugar COD y se fue. Bueno, la vida. Sin más, es lo que hay. Ay, Dios mío, pues sin más, ¿vale? Sin más, gente, lo dejo por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, me despido.